El Salvador, continúan los trabajos en el nuevo Estadio Nacional. Durante este mes de febrero, siguieron los trabajos de terracería en el terreno donde estará ubicado este nuevo escenario deportivo. En esta etapa inicial, se sigue trabajando en el retiro de material vegetal y en el movimiento de escombros y tierra. Luego de esta etapa, se espera que inicie la nivelación del terreno, siendo esta una de las primeras etapas de construcción de lo que será el estadio más grande de Centroamérica y el Caribe. En Honduras, continúan los trabajos en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Durante este mes de febrero, una parte significativa de las graderías del sector Sol han sido demolidas, evidenciando la magnitud de los trabajos necesarios para revitalizar este histórico escenario deportivo. La demolición de las gradas y la posterior reconstrucción son pasos fundamentales para garantizar la seguridad y la comodidad de los espectadores. Se espera que estos trabajos de remodelación lleven un tiempo aproximado de 8 meses. También en Honduras, continúan los trabajos en el Estadio Francisco Morazán. Durante este mes de febrero, el histórico recinto presentó grandes avances en su nuevo césped híbrido. De acuerdo a los ingenieros a cargo de la obra, la germinación de la semilla del nuevo césped tipo Bermuda presenta más de un 80% de avance, esperando alcanzar el 100% en las próximas semanas. Además del nuevo césped híbrido, el inmueble sanpedrano será pintado en su totalidad. También se modernizarán los camerinos y los banquillos de suplentes. También en Honduras, autoridades de Condepor anunciaron los próximos 2 estadios que recibirán mejoras en el césped. Hablamos del Estadio Ceibeño y del Estadio Juan Ramón Brevé. Ambos escenarios deportivos tendrán un nuevo y moderno césped híbrido, al igual que el Estadio Nacional de Tegucigalpa y el Estadio Francisco Morazán. Incluso, durante este mes de febrero, autoridades de Condepor visitaron ambos estadios para realizar los respectivos estudios, donde se evaluó el estado actual del césped, drenaje, pintura, graderías, banquillos y camerinos. En Nicaragua, continúan los trabajos en varios estadios. En Jinotepe, avanzan los trabajos en el nuevo estadio municipal. Durante este mes de febrero, el nuevo engramillado presentó un buen avance en su etapa de germinación, mostrando un crecimiento óptimo, de acuerdo a los ingenieros a cargo de la obra. En Bluefields, se dio por inaugurada la segunda fase de remodelación del estadio municipal. De acuerdo a las autoridades, son aproximadamente un total de 5 etapas para la remodelación total de este estadio, el cual se prevé que sea finalizado en 2025. En Cébaco, autoridades municipales inauguraron la 3ª etapa de remodelación del estadio Wilmer y Cabalceta. Esta 3ª etapa incluye la construcción de camerinos para árbitros, la construcción de cabinas de transmisión y la construcción de una sala de prensa. En Costa Rica, continúan los trabajos en el nuevo Eladio Rosabal Cordero. Durante este mes de febrero, el nuevo coloso florense presentó grandes avances en su construcción, principalmente en el sector oeste, donde ya se comenzaron a instalar las estructuras metálicas para el nuevo y moderno techo textil. De acuerdo a los ingenieros a cargo de la obra, los trabajos avanzan según lo proyectado, esperando que el nuevo y moderno coloso florense sea finalmente inaugurado a finales de 2024.
También en Costa Rica, continúan los trabajos en la ciudad deportiva del Puntarenas Fútbol Club. Durante este mes de febrero, el nuevo complejo chuchequero presentó grandes avances, ya que la cancha natural, al igual que la sintética, se encuentra prácticamente finalizada. También se avanzó grandemente en la construcción de camerinos y oficinas. Además, la directiva anunció que en junio de este año inicia la construcción del nuevo estadio, el cual se construirá por etapas y tendrá capacidad para 10.000 espectadores. También en Costa Rica, el Club Sport Cartaginés trabaja ya en la construcción de su centro de entrenamiento. Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de movimiento de tierra, donde estarán ubicadas las nuevas canchas de entrenamiento. De momento, se conocen pocos detalles de este proyecto. En Panamá, a punto de finalizar los trabajos en el nuevo estadio Yapi Park. Este nuevo y moderno recinto deportivo será la casa del Panamá City de la Liga Pro. Cuenta con una cancha de fútbol reglamentaria FIFA, graderías para 1.000 espectadores, 300 estacionamientos, concesionarios de comida, piscinas climatizadas y canchas de pádel. Se espera que sea inaugurado en marzo de 2024. También en Panamá, a punto de finalizar los trabajos en el nuevo COS Sport Plaza. Este nuevo y moderno recinto polideportivo será la casa del Plaza Amador. Cuenta con una cancha de fútbol reglamentaria FIFA con capacidad para 1.000 espectadores, canchas de baloncesto y de flag football, 5 pistas de pádel, un sport bar, zona de restaurantes, espacios para eventos, locales comerciales, un estudio de transmisión y 475 estacionamientos. Se espera que sea inaugurado en marzo de 2024.